Hermanos, hermanas, paz y bien con ustedes. Fray José María Guerrero, en este su programa, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hoy jueves, hermanos, hermanas, jueves eucarístico, tenemos nuestra media hora santa. Jesús en tu corazón, Jesús para llenarte de luz, Jesús para llenarte de paz, Jesús para llenarte de alegría, de fortaleza. Jesús, el Hijo del Dios vivo. Jesús, el que nos salva. Jesús, el que nos redime. Jesús, el que nos hace hijos e hijas del Padre eterno. Jesús, el Mesías. Jesús, nuestro Redentor. Jesús, que nos libera, hermanos y hermanas, de todo aquello que nos aliena, de todo aquello que nos impide vivir la libertad, la alegría de los hijos de Dios. La peor alienación, hermanos y hermanas, es el pecado. El pecado nos envilece, el pecado nos aleja de Dios, de nosotros mismos, de los demás. El pecado nos desconecta de la madre tierra. Jesús nos libera del pecado. Y nos libera, hermanos y hermanas, de la muerte y nos permite la eternidad. Jesús está en tu corazón, está en tu hogar para bendecirte, para darte una palabra, darte luz, para estar contigo, para bendecir tu familia, bendecir tu trabajo, bendecir tus proyectos, para comunicarte la verdad del Padre Eterno, su Padre, su propia verdad y la verdad del Espíritu Santo. Jesús, aprovechemos su presencia. La Biblia ilumina tu vida. Hoy tenemos, hermanos y hermanas, el texto de Juan 9, 41, el último versículo de este capítulo hermoso del ciego de nacimiento. El verso 41 dice: Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Pero como decís, vemos, vuestro pecado permanece. ¿Cómo entender esto que Jesús nos está diciendo? Responde a los fariseos. El verso 40 ya hemos analizado, dicen los fariseos. Algunos fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron: ¿es que también nosotros somos ciegos? Si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Debemos entender, hermanos y hermanas, que Jesús está hablando del ciego del nacimiento, que ya el mismo Jesús ha respondido a sus apóstoles cuando le preguntaron en el verso 2. Y le preguntaron sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: ni él pecó, ni sus padres. Es para que se manifiesten en él las obras de Dios. Entonces Jesús está hablando de este ciego de nacimiento que no tiene pecado. O sea, su ceguera no es fruto del pecado. Pero por eso dice Jesús, si fuerais ciegos como el ciego de nacimiento, si fuerais ciego como el fuego del ciego de nacimiento, no tendríais pecado. Pero como decís, vemos, hermanos, hermanas, Jesús está haciendo referencia a la soberbia de estos hombres, que realmente, como una expresión que siempre usamos en nuestro programa, en nuestra escuelita, ven pero no ven. Ellos, por ejemplo, ven a Jesús, pero no reconocen en Jesús la verdad de Jesús, el Hijo de Dios.
Ellos ven, pero no reconocen y no quieren reconocer que Jesús operó un milagro en el ciego de nacimiento. Ellos dicen, vemos, pero no ven la verdad de Dios. Luego están ciegos. O sea, como dicen, vemos, sus pecados permanecen. Es un pecado, repito, hermanos, hermanas, de soberbia. Es un pecado de no querer reconocer la verdad de Dios. De no querer ver la verdad de Dios. Y reconocer entonces nuestros pecados. Como dice el salmista, tu luz, Señor, nos hace ver la luz. Hace ver la luz de nuestra existencia. Y hace ver, y la luz de, esa luz hace ver también nuestra oscuridad. Y pedimos perdón. Entonces, hermanos, hermanas, el texto quiere decir lo siguiente. Si los fariseos fuesen como el ciego de nacimiento, que no tiene culpa, no tendrían pecado. Pero ellos dicen que ven estando en una situación de pecado. Ellos dicen que ven estando en la mentira. Ellos dicen que ven y no reconocen la verdad de Dios en su Hijo Jesucristo. Luego están en pecado. Y repito, son ciegos porque la soberbia se ha empoderado de estos hombres y no quieren reconocer la verdad de Dios en la humildad de Jesucristo, su Hijo amado. Hermanos, hermanas, seamos humildes. Dios se revela a los humildes y oculta sus misterios a los soberbios. Los fariseos eran soberbios y ellos mismos se incapacitaron para conocer la verdad de Dios. Hermanos, hermanas, caminemos siempre en la verdad. Y la verdad es Jesús, quien dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Adorémosle en espíritu y en verdad, con el corazón de su madre bendita. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Hoy jueves, hermanos, hermanas, hacemos nuestra letanía de la constelación de amor dirigida a Jesús, el camino, la verdad y la vida. El hermano Antonio hace su letanía de la constelación de amor dirigida a Jesús. Respondemos,
Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Jesús, por intercesión de María Santísima, Madre tuya y Madre nuestra, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Jesús, por la intercesión de San José y mi ángel custodio, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Jesús, por la intercesión de San Miguel, San Gabriel y San Rafael, arcángeles, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Jesús, por la intercesión de San Francisco de Asís, San Francisco de Sales y San Juan de la Cruz, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Jesús, por la intercesión de San Juan Bosco, Santo Domingo Savio y San Ignacio de Loyola, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Jesús, por la intercesión de San Ignacio de Antioquía, Santo Tomás de Aquino y San Pascual Barlón, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Jesús, por la intercesión de San Antonio Abad, San Antonio María Claret y San Antonio de Padua, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Jesús, por la intercesión de Santa María Magdalena, Santa Clara de Asís y Santa Juana de Chantal, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de tu Madre bendita, María Santísima, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Que todo el universo converja para que así sea. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Que todo el universo converja para que así sea. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Que todo el universo converja para que así sea. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Silencio, intimidad, presencia, adoración.
llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano, que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos, por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habite este planeta Tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Jesús, en ti confío.